gente se acerque al cine colombiano, vea las películas, se quite todos los prejuicios que tenemos frente al cine colombiano. Allí van a estar desde las películas más taquilleras, que son prácticamente Caracol Televisión en el cine, hasta las películas premiadas en grandes festivales. Entonces, pues creo que es una buena alternativa y para que por favor se agenden 18 al 24 de agosto la posibilidad de ver cine colombiano, que lastimosamente pasa un fin de semana en cartelera, pero pues allí lo vamos a tener gratuito en 196 ciudades y 55 títulos con toda la variedad que tiene el cine colombiano hoy en día.